Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los quiltegües y las bandurrias en el sector precordillerano donde me encuentro. Y tengo entre mis manos, aquí en la biblioteca que está junto al jardín, un libro que para mí ha sido importantísimo leer en algún momento de la vida cuando lo leí. Me refiero a los ensayos de Michel de Montaigne, que tuve la suerte de leer en francés. Tengo aquí la traducción en la edición de Acantilado y quiero leerles un fragmento dentro del ensayo Los libros de Montaigne, en que él dice: desearía tener una comprensión más perfecta de las cosas, pero no la quiero adquirir al precio tan alto que cuesta. Mi intención es pasar con dulzura y sin esfuerzo lo que me resta de vida. No quiero romperme la cabeza por nada, ni siquiera por la ciencia, por mucho que sea su valor. En los libros busco solamente deleitarme con una honesta ocupación, o, si estudio, no busco otra cosa que la ciencia, que trata del conocimiento de mí mismo y que me enseña a morir bien y a vivir bien. En cuanto a las dificultades, si encuentro alguna leyendo, no me como las uñas con ellas. Las dejo en su sitio tras hacer una carga o dos. Si me plantara en ellas, me perdería y perdería el tiempo, porque tengo el espíritu saltarín. Ese es un fragmento de un ensayo, de los deliciosos ensayos de Montaigne, y mientras los estaba escribiendo, estaba creando el género ensayo, o por lo menos una de las dimensiones del género ensayo tal como las conocemos en Occidente. Estamos hablando del siglo XVI. Y justamente este género, que es un género literario, un género que tiene, desde mi punto de vista, tanto, valga la redundancia, valor literario como la ficción o como la poesía, me refiero al ensayo. Sobre el ensayo es que el escritor argentino, narrador, periodista, guionista Alan Pauls hará un taller a través de los talleres de bolsillo, la plataforma Talleres de Bolsillo, que hemos presentado otras veces aquí en Desde el Jardín. Y estoy en este momento conectado de jardín a jardín. No sé si tendrá un jardín Alan Pauls en Berlín, como el filósofo Chulhan, que escribió ese libro Desde el Jardín, creo, Hacia el Jardín, y describe su jardín berlinés, particularmente en invierno. Querido Alan, qué gusto de conversar contigo esta tarde. Un placer para mí, Cristian. ¿Cómo va? Bien, vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Hay un dicho chileno que dice, no sé si chileno, es español, obviamente, hasta aquí vamos bien, dijo el pavo antes de entrar al horno. Hasta aquí vamos bien. Alan, a ver, el título del taller que vas a dictar el día 28, que parte el día 28 de abril, tiene tres sesiones. A quienes les interese inscribirse, tienen que buscar en talleresdebolsillo.cl. Se llama El ensayo como experimento. Primero, háblame de tu interés por el ensayo y de luego hablemos del ensayo como experimento. Bueno, siempre fue un género preferido para mí, digamos. Yo soy muy fan de Borges, como muchos argentinos y sobre todo muchos escritores argentinos, y una de las cosas que siempre me impresionaron mucho de Borges era el modo extraordinario en que había impuesto, digamos, una forma tan poco atractiva, digamos, a simple vista, como el ensayo en la literatura argentina, ¿no? Digamos, Borges aplicaba al ensayo los mismos procedimientos, las mismas astucias,
el mismo ingenio que aplicaba para construir sus relatos más perfectos, al punto tal que muchas veces publicaba, cuando reeditaba sus libros, muchas veces algo que había publicado como un cuento en la edición anterior la volvía a publicar como un ensayo y viceversa, ¿no? Y siempre me interesó mucho la idea de los escritores de ficción que de algún modo piensan mientras van escribiendo sus ficciones. Siempre me interesó la presencia del pensamiento en la ficción. Y Borges, creo, nos enseñó a todos los escritores argentinos, y creo que a todos los escritores, que el ensayo era una práctica literaria tan compleja, tan atractiva, tan tentadora, digamos, como cualquier género de ficción, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil imaginar escribir sin pensar como un ensayista, y de hecho muchas de las novelas que yo escribo tienen como tramado en el cuerpo del texto páginas y páginas que son perfectamente ensayísticas, que podrían ser publicadas aparte como ensayos. Vos citaste, leíste a Montaigne, y es increíble, digamos, estás leyendo un texto del siglo XVI, o sea, es un texto que tiene ya 600 años, ¿no? Y es increíblemente contemporáneo ese texto, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba mucho poner en juego en este taller, el ensayo como experimento, es justamente esa, ¿no? Que quizás haya muy pocos géneros literarios como el ensayo que sean tan increíblemente contemporáneos aún en sus versiones más antiguas, ¿no? Hay ahí, me parece, una potencia muy particular del ensayo. Digo, si tú lees, no sé, también si tú lees a Samuel Johnson o a los grandes ensayistas ingleses del siglo XVIII, o incluso a escritores que de algún modo fueron muy famosos como narradores y mucho menos famosos como ensayistas, como Robert Louis Stevenson, por ejemplo, el autor de La Isla del Tesoro, es impresionante cómo hay una especie de prosa ensayística que no envejece, mientras que muchas de las ficciones producidas en el siglo XVIII, en el siglo XVII, etc., son ficciones que uno solo ya puede leer como pequeños pedazos de historia literaria, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas más notables del ensayo, y qué es lo que hace su contemporaneidad, es precisamente que el ensayo es una forma de algún modo que no tiene forma, ¿no? Y eso hace que el ensayo sea un género capaz de integrar todo el tiempo registros, voces, dimensiones literarias nuevas. Y eso es también lo que hace que el ensayo sea un experimento, ¿no? Es como una forma que no está nunca del todo definida, ¿no? Alan, tú dices y afirmas ahí en la presentación de tu taller, que, y lo acabas de decir también, que el ensayo se permite todas las libertades y las practica con un rigor único, y de alguna manera uno siente desde, bueno, de varias conversaciones que he tenido con académicos, gente que trabaja en la academia, de la nostalgia del ensayo por la fuerza que ha ido tomando el paper, digamos que sería la contracara o la contraposición del ensayo, ¿no? La imposición de cierto lenguaje, de cierta manera de escritura del paper, que incluso va deformando la escritura, o puede llegar a deformar la escritura de alguien que está metido en la academia. Y ahí viene la nostalgia del ensayo. A ver, coloquemos el ensayo y el paper frente a frente, Alan. Exacto. Bueno, yo creo que es una nostalgia muy, muy de académicos, ¿no? De académicos que están hartos de tener que someterse a ese enorme conjunto de reglas y protocolos que implica un paper académico. Y la nostalgia es que el ensayo finalmente es una forma literaria que está dictada, yo diría, por el placer, ¿no? Ahora, es como si el ensayo fuera pensamiento más placer, o pensamiento, lectura crítica y placer. Y esa combinación es algo que la escritura académica creo que nunca ha podido lograr, ¿no? En cierto sentido, la academia tiene como una relación bastante ambigua con el ensayo. Por un lado tiene esta nostalgia y al mismo tiempo tiene un cierto desdén, un poquito altivo, ¿no? Como si
siempre se diera el lujo de criticar al ensayo por demasiado laxo, por demasiado libre, por demasiado hedonista, ¿no? Por dejarse guiar demasiado por una especie de capricho, ¿no? Epicúreo. Pero me parece que esa ambivalencia que tiene la academia hacia el ensayo no hace más que situar al ensayo en toda su potencia, ¿no? Yo creo que el ensayo es exactamente lo que está entre la reflexión crítica, digamos, o el pensamiento en términos más estrictos, más severos, y lo que podríamos llamar una dimensión completamente hedonista de escritura, ¿no? Que es la que exaltaba y la que reivindicaba Montaigne en sus ensayos, ¿no? Cuando define un poco el género. Y Montaigne defiende esa especie de arbitrariedad propia del ensayo como una de las características fundamentales, y la defiende incluso a riesgo, como dice él, de perder todo lector, ¿no? Dice, esto, en un punto, esto que estoy escribiendo, teóricamente solo tendría que interesarme a mí y a mi pequeño grupo de conocidos con los que yo suelo conversar de estas cosas. En el ensayo hay una especie de conversación por escrito que nunca termina, ¿no? El ensayo tiene mucho que ver con la conversación. Bueno, de hecho, de alguna manera, la amistad que tuvo con Étienne de la Boétie y Montaigne, que lo marcó profundamente, probablemente fueron esas conversaciones, el germen, la semilla, o la nostalgia por la muerte del amigo, digamos. Los ensayos suplantan tal vez la conversación que ya no puede tener con el amigo muerto, ¿no? Y me imagino que eso puede ocurrir en otros escritores. Exactamente. Digamos, todos los grandes ensayistas ingleses del siglo XVIII, no sé, Lamb, Hazlitt, etcétera, etcétera, son todos escritores, digamos, como calificados de escritores conversadores, ¿no? Escritores en los que la escritura, digamos, de algún modo es la continuación de la práctica oral por otros medios, ¿no? Y si uno piensa ensayistas más contemporáneos, no sé, ingleses también, como por ejemplo Virginia Woolf, que era una extraordinaria ensayista, es impresionante la dimensión oral que tiene la prosa de Virginia Woolf cuando escribe, por ejemplo, el ensayo sobre la enfermedad que yo voy a discutir en el taller, ¿no? Hay algo de profundamente oral en la escritura del ensayo, y hay también la sensación, cuando uno lee un buen ensayo, de que ese texto está siendo compartido por un pequeño grupo de personas, ¿no? Hay algo muy modesto en el ensayo, en el sentido de que no es un género que pretenda ser masivo, ¿no? Y sin embargo hay algo en esa modestia, en esa especie de intimidad, de interlocución que plantea el ensayo, que creo que tiene mucho que ver con la potencia del género, ¿no? Así como hay narradores ensayistas, tú citabas a Borges, tú escribiste además ese estupendo ensayo, escribiste El factor Borges, entre otras cosas, y has escrito sobre él. Están los poetas ensayistas, pienso en lengua castellana. Por ejemplo, Octavio Paz, uno podría decir que tal vez es mejor poeta como ensayista que como poeta en verso, hay quienes afirman eso. En nuestro país, Gabriela Mistral, yo diría que su prosa, sus ensayos, tienen una vitalidad, incluso a veces más intensa que la de sus propias poesías, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría buscar ahí estos poetas ensayistas, ¿no? O ensayistas poetas. Sí, sí, bueno, Oden era un extraordinario ensayista. O sea, Arturo Carrera, un poeta argentino, un gran poeta argentino, que es un extraordinario ensayista. Sí, yo creo que el punto del ensayo es que nadie escribe ensayos si no es porque realmente se muere de ganas de hacerlo. O sea, realmente hay una dimensión de placer en la escritura del ensayo que yo creo que informa el género de una manera muy, muy particular, ¿no? Quiero decir, hay una decisión del escritor o de la escritora, del poeta, del novelista, del cuentista, en el momento en que decide escribir un ensayo, y que yo creo que tiene que ver también con otro género, con otro rasgo muy importante del género, que es la sensación de que los ensayos son textos que se escriben con el cuerpo, ¿no? Digamos, el ensayo es quizás uno de los primeros géneros literarios que ponen en juego
la persona del escritor que los escribe, ¿no? No era común cuando Montaigne escribió sus ensayos que un escritor hablara de sí mismo, ¿no? Que hablara de sus humores, que hablara de su cuerpo, que hablara de su digestión, que hablara del modo en que lo afectaba el clima, el frío, el calor, etc. Y uno lee los ensayos de Montaigne, y los ensayos de Montaigne son prácticamente una especie de autobiografía clínica de Montaigne en una prosa compartida en ese cenáculo de interlocutores íntimos, ¿no? Entonces, me parece que ese es el elemento tan agradecido que tiene el género, creo, ¿no? La idea de escuchándote, la inmersión corporal, yo diría, ¿no? Escuchándote esto de la dimensión corporal del ensayo, Alan, pensaba que Nietzsche fue lector de Montaigne. Nietzsche dice que leyó y probablemente algo hay, un fermento ahí de Montaigne, de Nietzsche. Y sí, bueno, y Nietzsche, si hay un escritor que llevó a la filosofía a escribir con el cuerpo, fue Nietzsche, es decir, que llevó esto al paroxismo, en Ecce Homo y en otros textos donde habla de las comidas, de cómo la comida alemana lo afecta, cómo uno escribe, etcétera. Es decir, pensar y escribir con el cuerpo, y hay un giro muy importante. Bueno, nombraste a Nietzsche, yo creo que Nietzsche es fundamental. La escritura de Nietzsche, la escritura filosófica de Nietzsche, que es una escritura filosófica muy extravagante, ¿no? Recordemos que Nietzsche, en el momento en que escribe su filosofía, digamos, fines del siglo XIX, es leído un poco como un escritor aberrante, como un filósofo aberrante. La escritura de Nietzsche fue fundamental para todo el ensayo del siglo XX, ¿no? Digamos, o sea, todo el ensayo del siglo XX... Sartre, Bataille, Michel Leiris, digamos, sobre todo toda la tradición ensayística francesa está totalmente atravesada por la prosa de Nietzsche, que es una prosa ensayística precisamente en el sentido que tú decías, que es el primer filósofo que no tiene miedo de filosofar con su propio cuerpo, ¿no? Incluso con lo más bajo de su propio cuerpo, ¿no? Hay un texto que voy a dar, un texto de Georges Bataille que vamos a discutir también en el seminario, que es se llama El dedo gordo, ¿no? Que es un pequeño texto de Bataille sobre la función que cumple el dedo gordo en el cuerpo humano, ¿no? Y esa idea, la idea de dedicar un ensayo al dedo gordo del pie, es una idea totalmente nietzscheana. O sea, Bataille no podría haber escrito ese ensayo si Nietzsche no hubiera escrito antes. En el programa o en la descripción de tu curso, tú afirmas que, de alguna manera, el ensayo, o esta práctica escritura que es el ensayo, piensa en acto las claves de la contemporaneidad, o sea, la incertidumbre, el anacronismo, el azar, la fragmentación, la hiperconexión, eso es muy importante hoy día, la multiplicidad, o sea, el ensayo es un género más que nunca contemporáneo hoy. Sí, exacto. O sea, es un ensayo que tiene 600 años, y sin embargo, hay pocos géneros literarios que puedan dar cuenta de lo que pasa hoy en la vida contemporánea como él, ¿no? Y me parece que todos esos rasgos de época que tú mencionabas, incertidumbre, anacronismo, azar, etcétera, son rasgos que no solo el ensayo toma como objeto de reflexión, sino también que son rasgos que le sirven al ensayo para componerse, ¿no? Porque el ensayo, en términos formales, en términos de lo que hace falta para escribir un ensayo, se alimenta de incertidumbre, es un género básicamente inestable, es un género que se permite poner un pie en el presente y un pie en el pasado, es un género que, a diferencia del discurso del paper o del discurso crítico más convencional, que se permite entrar en relación íntima con la contingencia, es un género que no necesita de la continuidad para pensar, más bien es un género que se permite pensar por destellos, y ahí la enseñanza de Nietzsche es fundamental. Es un género que trabaja con el saber sin ningún prejuicio, montando pedazos de saberes muy, muy altos y muy nobles con pedazos de saberes completamente vulgares. Digamos, todo eso hace del ensayo un género absolutamente contemporáneo. En la sesión 3 de este curso que vas a dar, estoy conversando con Alan Pauls, escritor, narrador argentino, actualmente residente en Berlín, autor de ensayos como El Factor Borges, pero también
textos narrativos tan interesantes como Wasabi, El Pasado, que tuvo premio RAL de novela, Historia del Llanto, Historia del Pelo, Historia del Dinero, el curso que dictará, seminario que dictará Alan, se realizará el 28 de abril de manera remota, vía Zoom, en talleresdebolsillo.cl, ahí pueden buscar la información, y tiene 3 sesiones. Y en la sesión 3, tú hablas del ensayo como brazo armado de la lectura. Me gustaría que dieras al... Me gustó mucho esa expresión, pero me gustaría que le dieras alguna... Que nos abrieras, sí, un poco eso que dijiste. Una cita de época, una cita de los años 70. El brazo. Claro. Podría haber dicho también el ensayo como continuación de la lectura por otros medios. Bueno, sí, porque me parece que, digamos, que todo ensayista es básicamente un lector, ¿no? No necesariamente un lector de libros, pero también un lector de libros. Pero más bien un lector de la vida contemporánea, ¿no? Y en ese sentido yo diría que cualquier buen lector de la vida contemporánea que quiera poner por escrito esa lectura que hace de la vida contemporánea se convertiría en un ensayista, ¿no? Y quiero decir que hay una relación entre el lector y el ensayo que tiene que ver, por ejemplo, con una operación que para mí es muy importante en el ensayo, que es la idea de tratar de leer el todo en una pequeña parte, ¿no? Mm. Esa para mí es una de las armas, yo diría, más interesantes del ensayo y una de las más productivas, ¿no? Que es un arma que trabajan todos los ensayistas. Y me parece que esa es una lección de la lectura, ¿no? Cuando uno lee cosas, cuando uno lee libros o textos o el diario o el rostro de una persona o una película o un paisaje, uno funciona así, ¿no? Funciona tratando de leer en un detalle algo que tiene que ver con la lógica de un todo, con la lógica de una situación general, con la lógica de un paisaje. Y en ese sentido yo diría que el ensayo es el brazo armado de la lectura, en el sentido no solo de que pone por escrito una lectura, que muchas veces podría quedarse en el terreno del oral, sino que también lo pone por escrito, y lo pone por escrito de una manera, con un gesto de intervención fuerte, ¿no? Porque el ensayo es una intervención en el presente, en ese sentido... El gran ensayista para mí es Walter Benjamin, ¿no? Que no distinguía, digamos, la intervención ensayística de la intervención crítica y le daba a la práctica del ensayo un carácter polémico que el ensayo siempre tiene que tener y siempre tiene de algún modo, ¿no? Y ese es un poco el costado brazo armado, ¿no? Una lectura, bueno, uno puede leer algo y puede quedarse con esa lectura. El ensayo yo diría que es como la salida al exterior de esa lectura, ¿no? La puesta en relación de esa lectura, que puede ser privada, íntima, con el mundo que la suscita, ¿no? Alan, Montaigne lo que hace en sus textos es flanear, para usar el verbo baudeleriano, ¿no? Flanear entre las ideas, las citas del mundo antiguo, luego vuelve, como decimos acá en Chile, se va por las ramas, luego regresa. ¿Sí? Y eso me recordó un concepto muy interesante en un ensayo, no recuerdo dónde, de Pascal Quignard, el escritor francés, que hablaba de que leer es errar, es decir, la lectura como errancia. Pero también podríamos hablar de la escritura como errancia en el caso del ensayo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, eso tiene que ver también con esa posición tan particular que tiene el ensayista, por un lado, en relación con su tema, porque el ensayo siempre tiene un tema, y por otro lado también con los saberes, ¿no? O con los archivos de los que se vale para hablar de ese tema, ¿no? Y en ese punto para mí el ensayo es extraordinariamente soberano, porque el ensayista es como el anti-acomplejado, ¿no? No tiene absolutamente ningún complejo. Y creo que no tiene complejo justamente porque defiende una posición de goce, una posición de placer, respecto de lo que escribe, ¿no? En el sentido de que se permite coquetear con el saber y no necesariamente someterse al saber, y al coquetear con el saber puede coquetear con muchos. Hay una especie de poliamor en la actitud del ensayista, ¿no? En el sentido de que el ensayista picotea, el ensayista picaflorea, el ensayista es un flirteador, ¿no? Es un seductor. No es alguien que se casa con nada, no es alguien que se case con una disciplina, no es alguien que privilegie, no sé,
la sociología por sobre todo lo demás o la historia. Es más bien alguien que se alimenta un poco de todos los saberes con los que pueda contar. Y de esa manera tiene también una especie de abordaje completamente múltiple del objeto sobre el cual tiene que reflexionar, ¿no? Entonces ahí hay algo para mí que es extraordinariamente flexible en el ensayo, ¿no? Eso le da al ensayo una característica de flexibilidad notable, ¿no? Y de ligereza también, ¿no? Porque es como si el ensayista nunca tuviera la obligación de instalarse definitivamente en ninguna parte, ¿no? Hay algo de saltimbanqui en el ensayista, ¿no? Me gusta lo que dices, lo que citas de Quiñard, porque es cierto, es alguien que está como un poco atravesando zonas, atravesando saberes, atravesando disciplinas, transversalizando conocimientos, y también hay algo de alguien que está todo el tiempo como jugando con el saber, ¿no? Jugando con las ideas, y en ese sentido tiene algo de saltimbanqui. Bueno, y en este jugar y en este extraviarse, volver, de repente encuentra claros, para usar la expresión de Heidegger, claros en el bosque, es decir, los grandes ensayos tienen esos claros, a donde llegamos, no significamos que sea una certeza o una respuesta definitiva, pero es por lo menos un claro, y eso uno siente muy agradecido cuando lee a los grandes ensayistas que tú citas, ¿no? Por esos claros. Sí, yo creo que llegan, vos decís claro, yo creo que llegan como a... Voy a tomar una palabra que es más, que se aplica más al género cuento, como inventan epifanías los ensayos en cierto sentido, ¿no? Hay un momento en que el ensayo o el ensayista o ambos al mismo tiempo encuentran algo sobre la marcha, y creo que eso también es algo muy característico del ensayo. Uno nunca tiene la impresión, leyendo un ensayo, de que el ensayista ya sabía lo que está escribiendo antes de escribirlo, ¿no? La sensación que da el ensayo es como de uno como lector está asistiendo al momento en el que un escritor o una escritora descubren algo escribiendo sobre algo, ¿no? Y ese descubrimiento es, creo, lo que vos llamabas claro, y es lo que yo llamaría una epifanía, que es exactamente la categoría que se usa para hablar de los cuentos, sobre todo para hablar de ese momento final en los relatos en los que el cuento parece como sufrir una especie de revelación. Pero lo que es importante en el ensayo es que esa revelación o ese claro no existían antes de que el ensayista empezara su ensayo. Y que eso no es una idea que preexistía a la escritura, sino que es más bien lo que la escritura permite descubrir o lo que la escritura, en definitiva, inventa sobre la marcha, ¿no? Por eso yo creo que un buen ensayo tiene que dar la sensación como de que el ensayista lo está escribiendo en vivo ante el lector, ¿no? Y de alguna manera el mismo ensayista está escuchando el lenguaje, es decir, está en actitud de escucha, ¿no? Exacto. Cuando viene con algo predeterminado o ya tiene ya tiene algo entre manos, sino que va a la escucha, va a la casa, va a la búsqueda, exacto. Va en camino. ¿Eh? Exacto, exacto, exacto. Es esa relación la que crea el descubrimiento, digamos. Por eso no hay ensayos que sean como la ejecución o la puesta en limpio, la pasada en limpio de algo que uno ya sabía antes, ¿no? No. Incluso muchos ensayos que parecen oscuros, la oscuridad del ensayo tiene que ver precisamente con esa especie de investigación interna que constituye la lógica del ensayo, ¿no? Hay muchas páginas en las que el ensayista parece no saber muy bien de qué está escribiendo, ¿no? Y eso es algo que es extraordinariamente interesante, ¿no? En términos de práctica literaria, ¿no? Como un género que se permite como estar haciéndose en presencia de un lector. No sé si de muchos géneros se puede decir eso, ¿no? Y por último, Alan, ¿qué ensayistas contemporáneos, ensayistas que estén escribiendo hoy ensayos, te parecen interesantes de visitar y de leer? Hemos hablado de Montaigne, hemos hablado, bueno, tú tienes varios, hay una bibliografía bien buena, está Aira, citaste a Michel Lebuel, has citado a varios que están ahí en tu programa, Borges mismo, pero ensayistas que hoy estén escribiendo en distintas lenguas que te parezcan a ti interesantes como lector
de ensayos. Bueno, hay un ensayista que, del que voy a discutir un pequeño ensayo en el libro, que se llama Brian Dillon, que es un escritor inglés, que tiene un libro muy hermoso que se llama Suppose a Sentence, pongamos una frase, digamos, sería una especie de traducción libre, que son todos ensayos literarios en los que Dillon elige una frase de un escritor o una escritora y piensa toda la obra de ese escritor o esa escritora a partir de la lectura muy, muy, muy microscópica de esa frase. Por ejemplo, ese es un libro muy hermoso, muy particular, o sea, son ensayos literarios, pero que muestran, yo creo, muy, de una manera muy, muy clara cómo es el funcionamiento de la mirada ensayística, ¿no? Después hay un gran escritor, que no es un escritor ya joven, digamos, premio Nobel, pero que es un escritor más bien conocido por sus narraciones, que es Peter Handke, un escritor austríaco, sí, Peter que Handke. Tiene libros de ensayos que son extraordinarios. Yo pienso uno en particular que se llama Ensayo sobre el cansancio, que es un libro genial, un pequeño ensayo, son, creo que no supera las 100 páginas, que es un libro magnífico y que es un tipo de ensayo, el de Handke, muy particular, es como yo diría, como una especie de el romanticismo alemán traducido a prosa ensayística, que es muy hermoso. Bueno, yo no mencionaría a Roland Barthes, ¿no? Que no lo incluí en mi taller porque me parecía como casi obvio, pero me parece que buena parte de lo que se escribe en el ensayo contemporáneo le debe todo a Barthes. Hay algo muy interesante que está pasando con la escritura de mujeres, que están de algún modo fusionando el ensayo con la autoficción, que es una tendencia bastante interesante en los últimos, yo diría, 10, 15 años. Y ahí yo, por ejemplo, nombraría, no sé, a alguien como Maggie Nelson, un libro como Los Argonautas, o incluso Chris Krauss, que también es más conocida como narradora que como ensayista, y que tiene que ver básicamente con la escritura de mujeres. O sea, yo creo que las mujeres están trabajando con, sobre todo con la dimensión más autoficcional del ensayo, eso que aparecía muy claramente en tu lectura de Montaigne. Están trabajando el ensayo muy desde esa perspectiva, como una especie de escritura del yo, pero con una dimensión muy crítica, muy política, que es súper interesante. A todos los que nos han escuchado, han seguido esta conversación y se han interesado en ella y en el tema, el ensayo, los invitamos a inscribirse en el taller de bolsillo que dictará Alan Pauls en el 28 de abril, es la primera sesión. El título es El ensayo como experimento. Te quiero agradecer, Alan, este tiempo que te has dado para conversar conmigo. Para mí ha sido muy estimulante, como siempre, volver a conversar. Y te abrazo fuertemente desde mi jardín a tu jardín berlinés. Gracias a ti, Cristian. Gracias por haberme invitado a tu jardín. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Y siempre recuerden la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica.